de la nota que llamamos do en las gaitas se aproxima al do del piano. No quiere decir que da do mayor o una escala de do mayor, no. La otra escala que es la dórica o sol mayor si lo toma de otro lugar. Pero la afinación a la nota que yo llamo do con el sistema que estoy proponiendo es más o menos el do del piano. O sea, la gaita no es un instrumento transpositor, sino que estaría en la misma afinación. Acerco la gaita a la escala de la dórica, esta está más cercana, pero si quieren lo hacemos hacemos el ensayo con esta tradicional. Sí, sí. Pero en esta gaita suena más o menos si bemol y fa sostenido, más de una quinta, porque simplemente la fuerza en el sótano, para hacer el si me toca soplar muy suave, si no va la afinación, para hacer el fa me toca soplar más fuerte y si me sube, ¿cierto? Yo en el libro trabajo todo como si fuera si natural y fa sostenido, por facilidad de escritura, no porque corresponde siempre así, pero la gran mayoría de gaitas hacen esa más, tienden más a esta escala que a tener si bemol y va natural. Pretendía encontrar un sistema de afinación distinto. Yo no quería encontrar, pensar que fuera un sistema igual a un sistema occidental. Yo no imaginaba, esta vez como una música hindú, siempre un indígena debe tener, no sé, una escala de 14 notas, de 17 o de 12, o debe tener intervalos distintos a los formados por medios tonos, que es como funciona la música occidental. Sin embargo, después de estudiar mucho la gaita, encontré que no es que la gaita tenga una afinación distinta, no es que use intervalos de 3 cuartos de tono, con 9 comas arriba, no, sino que simplemente tiene una construcción artesanal que no permite una estandarización de la altura exacta de las notas, no tiene una altura exacta de las notas. Yo no puedo decir que el re en todas las gaitas, incluidas en ovejas, es 480 Hz, no, todo es la construcción del instrumento. Antes lo hacían por el tamaño largo, era el tamaño de la mano de la persona, para que no fuera que era muy difícil de tocar. Es un instrumento que requiere pues como manos grandes, ¿cierto? Y la distancia entre los huecos a uno la hacen a punta de dedos. Los gaiteros pues de hoy dicen que son 4 dedos, pero 4 dedos de un gaitero son países de un como un cogido con cazador ni nada, ¿cierto? Entonces 4 o 5 dedos de ellos, por ahí 7 de uno. Y ahí miden 3 dedos entre hueco y hueco. Sí. Eso en todas las, según el gaitero, el constructor, es la medida distinta. Lo mismo, el interior del diámetro del tubo es lo que afecta, algo que afecta directamente la afinación que produzca. Y como expliqué, el diámetro interno es algo natural, es según como se ve la fibra por dentro. Entonces el diámetro en todas las gaitas en el interior es diferente. Conclusión, la afinación de todas va a ser diferente. Uno de los constructores de gaitas más reconocidos, no sé el nombre, le dicen Plinio, vive en Cartagena. Y le construyó las gaitas a Maite, cuando es que Maite grabó los discos de Carlos Vives, que Maite necesitaba unas gaitas afinadas para poder tocar con piano, guitarra. Yo primero construí las gaitas afinadas. Se reconoce la idea porque el talla, en vez de pegar todo el tubo, le hace a mano, gusanos o cualquiera, hacer un arte en la construcción de la gaita. Y cuando le preguntan a Pino, ¿usted cómo hace para afinarlas? Para que le queden afinaditas, pues es muy sencillo, muy sencillo. Usted mete el dedito aquí en el micro. Si el dedito le queda medio flojo, entonces son 5 dedos. Si le queda más apretadito, 4. ¿Qué encontré? La nota X, digamos, do, en una gaita puede estar muy alta, en otra poquita, en otra bajita. El re, o sea, la afinación simplemente tiende a algo, es parecida a algo, pero no es una afinación exacta, ¿cierto? Entonces no podemos decir, las gaitas tienen una afinación auténtica, original, que usa este tipo de tomada y canal.
es una intervalica cercana a lo que podríamos nosotros asimilar en una escala de la dórico. Hago la seguridad de que el sí muchas veces es sinónimo. En el libro de mi hermano y de Don Alcón, de Gaiteros y Tamboleros, se encontraron ese problema. Entonces, la forma de transcribir el gaites con el sistema que yo uso, yo se los había explicado antes, y grabaron todo el disco y ya fueron a transcribir, y las gaitas que no se grabaron les daban claramente si bemol y van a tocarlo. Pero las temas cantados en la voz sí están muy claros y naturales, es sonido. Entonces ellos van a transcribir y corren si la gaita, y tocan a la vez, en los porros es mejor que la gaita vaya a la vez que la voz. Y la gaita siempre hace sin bemol, va natural, y la voz se natural con sistema. ¿Cómo hacer un análisis armónico de eso? De escalística, genera un gran problema, ¿sí? Entonces yo en el libro, aunque hago mucho énfasis, que es muy común encontrar un sin bemol, yo lo escribo todo sin natural, no quiere decir que sea sin natural, es una facilidad para saber simplemente qué posición es la que estoy usando y qué armónico es el que estoy empleando. Si se tocara a partir de sol sería sol mayor, pero el nombre cambia según la primera nota, la que tenemos como fundamental. Es lo mismo sol mayor que la menor, es la dórica. Pues no es lo mismo, pero tiene las mismas notas. Y si pensamos que la ornamental no es la sino si, se llamaría si brillo. No, si brillo. Si fuera dos, sería dos brillo. Habría que poner una llave. Habría que poner una llave, pulsar el sol. Pero ese sol lo hace la gata macho. Entonces ahí podríamos decir, al estar en conjunto, que está el sol macho. Listo. Bueno, la aproximación a esta escala, repito, la han hecho de forma. Se hace de forma empírica, simplemente auditivamente se intenta acercar la gaita a algo, todo el que lo ha intentado acercar y usarla con instrumentos temperados la usaba de la misma manera.